Buenas, mi nombre es Álvaro Jaramillo, soy médico deportólogo y trabajo para Sabia Salud EPS. El día de hoy vamos a realizar una serie de ejercicios de fuerza para mayores de 70 años. Con esto no hay ningún misterio, lo único que necesitamos es fuerza de voluntad y equipitos sencillos en casa los podemos obtener, se los voy a mostrar. Aquí tenemos ya media libra de arroz, puede ser cualquiera de frijol, de lentejas, de maíz, media libra de arroz. Esto lo vamos a utilizar como peso, como peso. Tenemos además que podemos utilizar dos botellas con agua inicialmente. Ya cuando tenga un poco de más fuerza, puede llenar estas botellas con arena y nos van a dar un peso mayor, pero por el momento vamos a trabajar con agua. Estos son 600 mililitros, o sea 600 miligramos. Vamos a empezar con el primer ejercicio, ejercicio de hombro. Entonces, trabajamos con las dos botellas llenas de líquido, agua, y vamos a iniciar. Cada ejercicio vamos a hacer 3 series de 12, 3 de 12. ¿Listo? 1, 2. Este ejercicio es para el hombro, hombro lateral. Hombro lateral. Se llama abducción. Abducción del hombro lateral del hombro. 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, descanso. Recuerde, el movimiento solamente va hasta este ángulo, cuando aquí se forme un ángulo de 90 grados, 90 grados, no queremos hacer esto, esto no, simplemente a 90 grados. Vamos para la segunda serie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, descanso. Si usted tiene más fuerza, puede trabajar con más peso, llenarla de arena o aumentar el número de repeticiones. No hacer 12, sino 20. Pero por el momento vamos a trabajar con 12, 3 series de 12, última serie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. También quiero enseñar algo, no sé si se pueda y que la cámara me lo muestre. Es que si usted no es capaz de pararse porque tiene problemas de equilibrio, se está moviendo para adelante y para atrás, usted puede hacer los ejercicios pegado a la pared. Se puede pegar a la pared y hacer este trabajo. Pegado a la pared. Muy bien. Vamos para el segundo ejercicio. También es de hombro, hombro anterior. Flexión del hombro. Lo muestro de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos. También los puedo hacer juntos. Ahora los estoy haciendo separados. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Última serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Descanse. Entonces hicimos dos ejercicios de hombro. Uno para el hombro lateral, otro para el hombro anterior. Recuerde, puede trabajar con dos botellas de agua, puede trabajar con un kilo de frijol en cada mano, o puede trabajar ya cuando tenga mejor, haya mejorado la fuerza, con dos botellas llenas de arena. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, se llama flexión del codo. Vamos a hacerlo junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. También lo puedo hacer 12 aquí y 12 acá. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descanso. Van dos series de 12 y son tres series de 12. Recuerde, también puede hacer tres series de 15 o tres series de 20. Si usted ve que tiene más fuerza. 1, 2, recuerde los pies al ancho de los hombros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es para mejorar la fuerza en estos músculos del antebrazo. Me voy a sentar para que lo vea. Mírelo. Es solamente un movimiento de muñeca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descanso. Vamos para la última serie. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Descansa. Entonces, continuamos con el siguiente ejercicio. Los pies al ancho de los hombros. No los puede tener muy abiertos ni muy cerrados. Al ancho de los hombros. Y va a cruzar las dos botellas, cruza. Me siento lo más afuera que pueda, no tan atrás no, debe ser un poco más adelante. Si usted tiene problemas de fuerza o de equilibrio, ahora le muestro qué ejercicio puede hacer. Por el momento, este es para los pacientes que no tienen ningún problema en la fuerza de miembros inferiores y con el equilibrio. Entonces vamos, 1. 2, mire que no tengo ayuda de las manos.
Las manos no me están ayudando para pararme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Recuerde, no se siente atrás. Atrás no, porque es muy difícil pararse. Adelante. Bien adelante lo que más pueda, sin irse a caer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Última serie. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descanso. Recuerde que les expliqué que si usted tiene problemas de fuerza en miembros inferiores, tiene varias alternativas. La primera, no trabaje con este peso, con un peso menor. Y si todavía tiene problemas, suelte el peso y trabaje solamente con el peso del cuerpo. Y la otra alternativa que tiene es trabajar el ejercicio por detrás de la silla. Se agarra de la silla y va a hacer el ejercicio. 1, 2, sin peso, solo con el peso del cuerpo. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, no, siguiente serie. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Dos series de 20, 12. Última serie. Tómese el tiempo que necesite para recuperar. Si usted se ve agotado, recupérese. Haga el ejercicio, eso sí, pero recupérese. 1, 3, 4, 5, 6. Ahora, es muy importante esto que les voy a decir. La flexión de las rodillas es más o menos este ángulo, unos 80 grados. No hay necesidad de bajar, no hay necesidad de bajar tanto. Solamente unos 80 grados, pero nunca 90. Estos son 90, estos no. Cortico, 80 grados. 70, 80. 8, 9, 10, 11, 12. Descanse. Acuérdese que debe tener su agüita, para que tome su agüita y su toallita. Bueno,
El próximo ejercicio que quiero mostrar es una flexión de la cadera cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar unos movimientos que no son muy comunes, pero que me van a ayudar a la coordinación. Entonces, yo coloco los brazos, las manos a esta altura y elevo la cadera, la rodilla, la que trabaja en la cadera, la flexión de la cadera, pero toco con la rodilla la mano. Mire, yo no hago esto, yo no voy a buscar, no, yo subo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Primera serie de 12. Recuerde, yo no bajo, no, yo subo, mire, subo. 1, 2, 3, 4, 5, y es cruzado, mano derecha, pie izquierdo, rodilla izquierda, mano izquierda, rodilla derecha, mano derecha, rodilla izquierda. Mano izquierda, rodilla derecha. Mano derecha, rodilla izquierda. Mano izquierda, rodilla derecha. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2. Segunda serie de 12. Vuelvo y repito, si usted tiene un poquitico más de fuerza, puede aumentar el número de repeticiones. En vez de hacer 12, hace 15 o hace 20. En vez de hacer 3 series, puede hacer 4 series, si se ve muy bien. Pero con estos ejercicios va a lograr usted un mantenimiento de la fuerza. Última, 1, 2, 3. Descanse. Ahora, el siguiente ejercicio es un ejercicio igual, con la misma dificultad en la coordinación, pero no tengo que tocar la rodilla, sino el pie. Entonces, miren, mano derecha, pie izquierdo. 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Primera serie. Vamos para la segunda serie. 1, 2. Dos series de 12. Vamos para la tercera serie. Tercera serie de 12. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Ahora vamos a continuar con unos ejercicios que van a activar estos músculos de la parte anterior del muslo, pero específicamente el recto anterior. Entonces, se sientan en la silla, se agarran de la silla, la rodilla está estirada, rodilla estirada, muy importante, y va a elevar la pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Recuerden, la rodilla va recta, recta. Vamos con el izquierdo. Recuerde, aquí se agarra para que esté bien sentado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. También es importante que no se siente muy atrás.
siéntese un poquitico adelante, adelante, cogido de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, van dos series de 12, 1, 2, 3, 4, 5, rodilla recta, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, última serie, 1, recuerde, cójase bien para que esté bien sentado, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, última serie de 12, 1, mire bien la rodilla, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, descanse. Siguiente ejercicio es un ejercicio que va a mejorar la fuerza del pectoral, el pecho, pectoral mayor, y del tríceps, tríceps braquial, tríceps. Me paro más o menos a un paso de distancia entre el cuerpo y el muro, a un paso. Coloco las manos al ancho de los hombros, no muy abiertas ni muy cerradas, al ancho de los hombros. Listo, vamos. 1, y me empino. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso. Primera serie, segunda serie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Segunda serie, recuerde, a un paso de la pared, un paso de distancia de separación entre el muro y el cuerpo. Estoy empinado y coloco las manos al ancho de los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descanso. Siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio necesitamos un peso. Recuerde, usted puede utilizar bolsas de arroz de a kilo o de a medio kilo, bolsas de frijol, botellas con agua, si tiene más fuercecita, botellas llenas de arena. Listo, coloco las botellas en este lado, al lado del cuerpo y elevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, descanso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, empinando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Antes de terminar, quiero recordarles algo. Si usted tiene problemas de equilibrio, no se puede parar bien porque tiene problemas de equilibrio, pues entonces ese ejercicio lo va a trabajar por detrás de la silla y empina. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces ya acaban ustedes de ver una serie de ejercicios de fuerza para trabajar con adultos mayores de 70 años. Espero que los hagan en casa. Por favor, quédese en casa y haga los ejercicios. Muchas gracias.